A todos y todas hoy os traigo el book haul del mes de noviembre. Vamos a empezar con un libro digital que es las crónicas de, de Gabriel de Miguel Ángel López de Miguel Ángel Lópezosa. Os dejaré la portada como siempre por aquí. Luego bueno me llegaron varios regalos. Esto fue de una amiga café Budapest de Alfonso Zapico que le tengo muchísimas ganas. También me llegó de Alfonso Zapico también el otro mar, como veis aquí Don Quijote, <coughs> perdón, <coughs> que me he dado la tos. También me llegó de regalo de cumpleaños un juego peligroso de Mary Junsget, que me estoy haciendo con la colección entera, que me faltan el 7, el 9 y el 10, este sería el número 8. También adquirí yo Frankenstein de, eh, de Ito, que sería lo que es la hora de Mary Shelley hecho cómic, por así decirlo, hecho manga, que la tengo muchísimas ganas. También, después de un año más o menos, creo, ha salido los 16, el tomo número 16. Creo que sale ahora en diciembre el número 17 o a finales de noviembre, no lo sé exactamente. Y también adquirí yo, porque le tenía muchísimas ganas, eh, la ciudad, El príncipe de los prodigios de Victoria Álvarez. Que es la segunda parte de... me saldrá de la trilogía de Lena Lennox. Está súper bien, que además me vino con un marca páginas. Y bueno, también... El día 16, 16 de noviembre fue el Día de las Librerías y una librería que hay en Oviedo, la Librería Cervantes, ofrecía la posibilidad de ser librero por una hora. Es decir, tú ibas allá, decías que querías participar y durante una hora estabas con las chicas libreras, con las chicas dependientes de esa librería, trabajando como si fueras una más. La verdad es que la experiencia me encantó y nos regalaban a los que participábamos una camiseta que son las que llevan allí las chicas, que es librerías con güeyes, esta es la parte de detrás, camisetas de manga corta negras. Y por delante dice, soy librero con texto, nuevos editores para nuevos tiempos. Y os digo, me encantó la experiencia, la verdad. Y bueno, los últimos tres libros que tengo son, por una parte, el tomo número 17 de relatos terroríficos de Yuñito, que es el que me faltaba por leer. También en la caja literaria adulta de Café y Letras me llevo El puente de Crey de Marcus Zusak, que es el mismo autor de La ladrona de libros. Y en la caja literaria juvenil de Café y Letras me llevo De Seúl al cielo de Silvia Diaga y Tatiana Marco. Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de noviembre, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.